Buenas noches. Hoy hablaremos acerca de Lucifer, también conocido como el ángel caído, el más hermoso de todos, el preferido de Dios. Lucifer tiene su raíz etimológica en dos palabras del latín: lux, que significa luz, y fero, que significa llevar, dando como resultado portador de la luz, es decir, el que lleva la luz. El diccionario de la Real Academia Española nos indica que es una forma poética para hacer referencia a un lucero. Ahora bien, lucero es algo que brilla, que tiene esplendor. Por este nombre se suele referir poéticamente al planeta Venus, ya que es el astro más brillante de nuestro sistema solar, después del Sol y la Luna. El lucero del alba hace referencia a la aparición de Venus en el cielo, apareciendo este antes que el Sol, como adelantándose y guiándolo en su camino, y convirtiéndose en el primer astro en ser visto. Por otra parte, también existe el lucero de la tarde, que es cuando podemos observar a Venus en el atardecer. Los antiguos griegos creyeron que se trataba de dos astros diferentes, cuando en realidad eran el mismo. Los llamaron Eósforo y Ésfero, siendo el primero el amanecer y el segundo el atardecer, aunque en ambos casos se trataba de Venus. Debido a su increíble brillo, ha sido considerado por varias culturas como un mensajero celestial. Para el cristianismo, Lucifer es el ángel más hermoso de la corte celestial y fue el primero en ser creado por Dios. Debido a su inteligencia y belleza, Dios lo convirtió en su favorito. Los ángeles están dotados de razón, belleza y voluntad para el cristianismo, y su misión principal es la de ayudar a Dios en la creación. Pero, según los cristianos, Lucifer se rebeló contra Dios, queriendo tomar su trono, para lo cual formó un grupo de ángeles rebeldes e intentó tomar el puesto de Dios. Finalmente fue vencido por el arcángel Miguel, gracias a la ayuda de Dios. Fue echado del cielo y enviado al infierno, adoptando así el nombre de Satanás, luego de su caída. Podemos leer en Isaías, capítulo 14, versículo del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré, y seré semejante al Altísimo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, nos encontramos con lo siguiente: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Desde ese momento, Satanás se convertiría en el príncipe de este mundo, nuestro planeta Tierra. Su función es la de alejar a los hombres de Dios mediante tentaciones y engaños, alentándolos a su mejoramiento,
a hacer su propia voluntad, confiar de tal manera en ellos mismos que ya no necesiten a Dios. Pero para los cristianos, el único que es Dios. Por lo tanto, es el único que tiene buena y perfecta voluntad. Y quien pretenda hacer su propia voluntad, estará pecando. Para librarnos de las garras del diablo y sus planes, Dios envió a su Hijo Jesús, para que los hombres abandonen su voluntad y sigan a su Salvador, ya que su voluntad es la única perfecta. Los cristianos consideran la iniciativa del yo haré como un fatal pecado, producto del trabajo del mismo diablo. Sin embargo, para sorpresa de muchos, hay una lectura distinta sobre Lucifer, que no está tan extendida como la anterior, y sostiene que Lucifer es el mismo Jesucristo. Esta afirmación es sostenida ya que en varios pasajes de la Biblia, Jesús aparece como el que trae la luz al mundo, o el lucero del alba, lo cual coincide con el significado de la palabra Lucifer, como vimos antes. En el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, leemos: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 46, leemos: Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En estas tres lecturas podemos ver cómo Jesús dice ser el que trae la luz al mundo, el portador de la luz, lo cual es el significado de la palabra Lucifer. Pero lejos de referirse a Jesús como un ser diabólico, ya que según estas interpretaciones Lucifer no es Satanás, sino que son dos seres distintos. Lucifer es el que trae la luz al mundo, y Satanás es el diablo, un ser que trae confusión y mentiras. Y muchas veces Satanás se hace pasar por Lucifer, pero no son lo mismo, como podemos leer en el siguiente pasaje, en el libro de los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De hecho, esto se sostiene debido a que en la Biblia no aparecen los nombres de Lucifer y Satanás como sinónimos en ninguna parte. En el libro de Pedro, capítulo 1, versículo 19, podemos leer lo siguiente: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Apocalipsis capítulo 2, versículo 28 al 29. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta fue la interpretación que le da el cristianismo al personaje de Lucifer. Pero como en esta investigación quise hacer algo más amplio y abarcativo, seguiremos explicando lo que significa para el judaísmo. Tengo que empezar diciendo que en el judaísmo no se habla de Lucifer. No existe esa figura, aunque sí nos podemos encontrar con la figura de Satán, cuyo nombre en hebreo significa opositor, enemigo
adversario, obstáculo. Pero antes de seguir, vuelvo a recordar que no estamos hablando de Lucifer, sino de Satán. Para entender cómo funciona la figura de Satán en el judaísmo, tenemos que aclarar que él es un ángel, y a diferencia de los ángeles cristianos, los judíos son servidores de Dios, fueron creados para hacer la voluntad de Dios. Ellos no tienen voluntad propia, no tienen la opción de elegir entre el bien y el mal. El Eterno les asigna una función y no pueden abstenerse de realizarla. Explicado esto, entenderemos que Satán es un ángel creado por el Eterno y con un fin específico. Job era justo y amaba a Dios, era un hombre ejemplar. Sin embargo, Satán habla con Dios y le dice que el amor de Job no es verdadero, sino que simplemente lo ama por las bendiciones que recibe. Y en cuanto deje de recibir esas bendiciones, lo maldecirá. Dios le dice a Satán que le quite todas las cosas a Job, menos su vida, y luego verán si lo maldice o no. Entonces Satán, con el permiso de Dios, hace que Job pierda todo su ganado, su riqueza, mata a sus 10 hijos y lo deja sumido en la miseria total. Job rasga su manto y se rapa la cabeza. Se postra en la tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces Satán perdió su apuesta, ya que Job no maldijo a Dios. Pero como si esto no fuese suficiente, hizo un segundo ataque, poniéndole una sarna infernal de pies a cabeza. Ante toda esta mala suerte, la mujer de Job le aconsejó que maldiga a Dios y muera de una vez. Sin embargo, Job mantiene su amor por Dios, aunque pasa los peores momentos de su vida, cayendo en una gran depresión. Sin embargo, Job demuestra su amor y respeto por Dios, y este le devolvió toda su riqueza multiplicada y le entregó 10 nuevos hijos. En el relato de Job vemos cómo Satanás es un medio utilizado por Dios para poner a prueba la fe de los hombres, pero en ningún momento obra en contra de Dios, no se rebela contra él, sino que lleva a cabo la misión que le fue dada. En el Islam tampoco encontramos la figura de Lucifer, al igual que en el judaísmo. Sin embargo, se encuentra la figura de Iblis. Los ángeles en el Islam tampoco cuentan con la voluntad propia de elegir su camino, por lo tanto son servidores de Alá, sin posibilidad de rebelarse. Pero Iblis no era un ángel, sino un jinn, una fuerza presente en la naturaleza, desde el origen, previo a la existencia de nuestra especie. Alá había ordenado a toda su creación alabarlo a él, y solo a él. Sin embargo, cuando creó a Adán, ordenó que la humanidad también debía ser alabada. Todos hicieron su voluntad, menos Iblis, quien se negó a alabar a alguien que no sea Alá. Por este acto contra la palabra de Dios fue desterrado del paraíso. El nombre de Iblis se traduce como el que causa desesperación, y es que las fuerzas malignas no tienen el poder de controlar al hombre, sino solo de tentarlo. En el gnosticismo encontramos a Lucifer desde una óptica totalmente distinta, ya que se lo considera como el auténtico Dios, en oposición con el demiurgo Yahvé, quien se hace pasar por el Altísimo, pero solo es un Dios menor, creador de este mundo material en el que nuestra alma se encuentra prisionera.
Lucifer es el portador de la luz y el conocimiento, el fuego interior que alumbra las tinieblas. En el esoterismo es asociado con Prometeo, quien robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, y debido a esto fue condenado por Zeus. Por otra parte, Yahvé, el dios de la Biblia, es quien creó este mundo material y con ello el mal, ya que los eones de luz que emanan desde la divinidad se vieron sometidos y aprisionados en la materia, siendo esta la solidificación de la energía primordial. Y una vez creado este mundo cárcel, este falso dios Yahvé exigió adoración y veneración como si fuese el auténtico y único creador. En esta visión, Yahvé es el dios de la oscuridad y del ego, siendo él mismo un narcisista egocéntrico, sometiendo a este mundo creado a su voluntad y capricho. Su primer mandamiento es: yo soy el único dios y a mí solo adorarás. Este falso dios Yahvé es quien nos mantiene atados al mundo ilusorio de las formas, alimentando así nuestro ego, haciéndonos creer que es nuestro verdadero yo. Lucifer es visto como el liberador, el salvador, quien trae la gnosis, el conocimiento, siendo este necesario para escapar de este mundo dual y permitiendo a la humanidad regresar a la fuente de luz. En el Génesis nos encontramos con Adán y Eva habitando el paraíso. Yahvé les dio libertad casi absoluta, negándoles comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, diciendo que si hacían aquello, morirían, lo cual era mentira. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 16 al 17, leemos lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y prosigue en el Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Lucifer es la piedra filosofal que habita dentro nuestro, aunque ésta sufre de ciertos cambios en el camino iniciático. Ambos estados representados por la piedra bruta y la piedra cúbica. Según el gnosticismo, la piedra bruta, sin trabajar, es nuestro diablo interior,
es totalmente negro y aguarda nuestro trabajo para convertirse en fuente de luz. Este diablo es el ego, y todas sus artimañas son para hacernos perder en nuestros traumas y defectos psicológicos. Pero a medida que trabajamos sobre esta piedra bruta, sobre nuestra psiquis, comienza a cobrar un nuevo valor. Una vez que nos desprendemos de todo eso que no somos, del sobrante de la roca, eliminamos nuestro ego definitivamente. Y este diablo Satanás se convierte finalmente en Lucifer, el portador de la luz. Por lo tanto, mediante el trabajo en nuestro interior, logramos transformar todos los aspectos oscuros de Satanás en una maravillosa luz traída por la piedra cúbica de Lucifer. Esto ha sido la interpretación que le dan los gnósticos al concepto de Lucifer. Podemos ver que nos hablan de un camino y de un cambio, de una transformación, de dos estados. Cada cual sacará sus interpretaciones y si los anima a seguir investigando sobre este asunto, por favor dejen sus comentarios que serán bien recibidos. Un saludo muy grande y hasta la próxima.